Good morning, guys. How are you today? Can you tell me, please? Are you happy? Or are you angry? Or maybe you are, oh, tired. Or are you, oh, sleepy? Because today you woke up early. Can you tell me, please? Whoa, guys, that's amazing. And well, today I feel happy because I can see you again. El día de hoy, pues me siento súper feliz porque los puedo ver de nuevo. And as you know, for me, it's a pleasure to be here today. And well, I hope all of you are well. Y espero que todos se encuentren súper bien, guys. Let's start with our class. We are going to review the vocabulary seen in the last week and on Monday. El día de hoy, para comenzar con nuestra clase, por supuesto, vamos a revisar, o más bien a darle un repaso al vocabulario que hemos venido viendo desde la semana pasada sobre los. Exactly, sobre los países, the countries. Y sobre todo, también el vocabulario que nosotros estuvimos viendo el día lunes, que era acerca de. ¿Alguien me puede decir cuál fue el tema que revisamos el día lunes? Exactly, sobre las seasons of the year, las estaciones del año. Pero, teacher, ¿cómo vamos a dar este breve repaso? Bien, pues para ello vamos a estar trabajando con una pequeña plataforma que se llama Padlet. ¿Alguna vez han trabajado con ella? Si no, no se preocupen. Yo les voy a enviar el link a través del grupo de WhatsApp. Una vez que hayamos podido acceder a el Padlet, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Nos va a pedir una palabra mágica, que en este caso sería como la contraseña. Y lo único que ustedes van a escribir aquí va a ser la palabra summer, que sería pues la palabra de verano en inglés. Le van a dar en enviar y posteriormente pues les va a dar acceso a esta plataforma. Antes de que ya pues hayamos logrado acceder al Padlet, lo que vamos a ver es una pantalla como esta. Si se dan cuenta, arriba el título para este Padlet es Countries and Seasons of the Year, países y estaciones del año. Como les dije, a través de este pequeño Padlet vamos a dar un repaso sobre lo que hemos aprendido hasta el momento sobre el vocabulario revisado tanto la semana pasada como esta semana. And well, the instructions for this Padlet are the following. Write four countries and two seasons of the year you have learned from review vocabulary. Las instrucciones para este Padlet son las siguientes. Escribe cuatro países y dos estaciones del año que ya te hayas aprendido del vocabulario revisado. En este caso, para hacer sus contribuciones, lo que van a hacer es darle en el signo de más. Y les va a aparecer una pantallita similar a esta, en donde dice asunto. Van a escribir los cuatro países y las dos estaciones del año que ya se aprendieron. Entonces, donde dice escribe algo increíble, van a poner lo siguiente. Su nombre, y adelantito de su nombre, van a escribir su grado y grupo. Ya quieren añadir alguna imagen, tomar alguna foto o agregar algún link, lo único que pueden. Lo que pueden hacer pues es elegir alguna de las opciones que nos dan abajo en los hexágonos de colores. Si ya están conformes con lo que escribieron, lo único que van a hacer es darle en publicar y posteriormente les va a aparecer su contribución. Before to start with our class, we are going to play a guessing game. El día de hoy, pues antes de comenzar nuestra clase, vamos a jugar un juego de adivinanzas. Please pay attention, guys. I'm going to show you a short video. Les voy a proyectar un video muy corto
about different sounds, sobre diferentes sonidos. And you need to tell me, y ustedes tienen que decirme de qué sonido se trata, ¿ok? A ver si logran atinarle. Well, when you have the answers, please record an audio. Cuando ustedes tengan las respuestas, por ejemplo, conforme vaya pasando cada uno de los sonidos, lo que van a hacer es grabar un audio. Pero cuando me vayan a decir su respuesta, lo que van a hacer es lo siguiente. Y la frase que van a estar utilizando para decirme sus respuestas es la siguiente. It's a and it's an. It's a significa esto es, al igual que it's an. Pero en este caso, it's a solamente la utilizamos con todas las palabras que comienzan con una consonante. O sea, todas las letras del abecedario que no son vocales. Y la frase it's an la vamos a utilizar con las palabras que comienzan con vocal. Pongan mucha atención, ¿eh? Well, according to the previous activity, what do you think today's topic is about? Maybe. Exactly. It is about means of transport. Exacto. El tema del día de hoy es medios de transporte. But what do you think we are going to analyze this topic? ¿Pero por qué creen que vamos a estar analizando, estudiando este tema? Maybe. And what is the relationship between means of transport and travel? Exactly. Pues los means of transport, los medios de transporte, pues son súper esenciales cuando nosotros queremos viajar, pues nos permiten transportarnos de nuestro lugar de origen al lugar hasta donde queremos viajar. Y si ustedes se dan cuenta, aquí tenemos algunos means of transport que podemos usar cuando nosotros pues, queremos viajar a determinados lugares. Si ustedes se dan cuenta, el día de ayer estuvimos viendo lo que fueron las seasons, las estaciones del año, que por supuesto responden a la palabra when, cuando, cuando nosotros vamos a viajar. El día de hoy vamos a ver la palabra how, cómo nos vamos a transportar hasta llegar a nuestro país que queremos visitar. Are you ready, guys? ¿Están listos para comenzar con este nuevo tema, chicos? Espero que sí, porque ahora vamos a ver cuál es nuestra primera actividad del día de hoy. Pongan mucha atención, por favor. When you finish the first activity, cuando terminen la primera actividad, pues de adivinar de qué sonido se trata, sobre qué medio de transporte se trata, lo que van a hacer es lo siguiente. You need to complete the activity number 2. Van a completar la actividad número 2.
que en este caso sería pues practicar la pronunciación de los medios de transporte que vamos a ver en el video que yo les voy a compartir a través del grupo de WhatsApp. Ok, guys, ya saben la dinámica, así que pues espero sus audios, ok. Y bueno, finalmente, para terminar con nuestra clase del día de hoy, lo que tienen que hacer pues, es completar pues la última actividad del día de hoy. Sería pues completar esta pequeña de trabajo que lleva el título Means Transport. Repeat after me, repeat después de mí. Means of Transport. Thank you guys. Muy bien. Y pues aquí se dan cuenta, tenemos tres actividades súper cortas. En la primera actividad pongan mucha atención. Las instrucciones son las siguientes. Put the words in order and match the words with the pictures. Lo que van a hacer es poner en orden cada una de estas palabras para poder formar pues el medio de transporte correspondiente a estas imágenes. Posteriormente, cuando ya las tengan formadas, supongamos, vamos a ir con la number one, que sería car. Cuando ya las tengan formadas, lo que van a hacer es lo siguiente, pongan mucha atención. En este apartado de aquí van a escribir el numerito correspondiente a la palabra que tienen en el recuadro moradito. En este caso, esta palabra, si se dan cuenta, es la de aquí. Entonces ya nada más la subrayo para saber que ya está completa. Y ya nada más pongo el número, que sería el number one. Y así sucesivamente van a ir completando las imágenes restantes. This connectivity, la segunda actividad, is the following. Complete the table grouping the means of transport according to the place. Van a completar esta pequeña tabla de acuerdo a la clasificación de los medios de transporte. Water, air. Pero teacher, vamos a clasificar todos los medios de transporte que conocemos. No, guys. Únicamente van a clasificar estos 5 que tenemos aquí. Los van a clasificar en esa tablita. Acuérdense, land, tierra, water, agua, y air, aire. Y bueno, finalmente llegamos a nuestra última actividad, que es answer the following question. Responder la siguiente pregunta. How am I going to get to? Que significa, ¿cómo voy a llegar a? Y bueno, para esta actividad nosotros vamos a hacer uso del país que escogimos en una actividad previa, donde yo les pedí que hicieran un dibujo en donde pues ahí plasmaran el país al donde querían viajar y por supuesto en qué estación querían viajar a dicho país. Supongamos, o más bien, si se acuerdan, yo en esa clase utilicé el país de Japón. Ustedes posiblemente pusieron China u otro país. En este caso, en ese espacio en blanco que teníamos aquí, vamos a poner el nombre del país a donde queríamos viajar, o más bien, a donde queremos viajar. And after this, we are going to answer this question. Vamos a responder esta pregunta con la frase I'm going to get here by. Repeat. Repitan, porque estas frases, o más bien esta pregunta y esta frase, la vamos a utilizar durante la exposición de nuestro itinerario de viaje. Por favor, please repeat after me. I'm going to get here by. I'm going to get here by. Exactly, guys. Excellent. ¿Qué significa? Voy a llegar aquí por. Y de acuerdo a los medios de transporte que vimos en esta actividad previa, si ustedes fueran a transportarse a dicho lugar, ¿cómo lo harían? ¿Por qué medio de transporte? ¿By car? ¿By train? ¿By bus? ¿By airplane? ¿O by ship? ¿Qué medio? En este caso, pues, como yo había elegido Japan, lo haré mediante airplane, porque siento que es como que la forma pues más rápida.
de llegar hasta allá. That's all for today, guys. See you the next class.